El reclamo de los estudiantes del ITESUD se trasladó este martes a la Defensoría del Pueblo. Con gritos y pancartas, decenas de estudiantes que se quedaron a medias en sus estudios reclamaban la ayuda del Defensor del Pueblo. Como estudiantes no tenemos por qué estar inmiscuidos en un problema netamente administrativo. El Defensor del Pueblo se reunió con una pequeña comisión de autoridades y estudiantes. Si las personas no terminan sus estudios en los institutos, se va a armar un problema más grande, puesto que habrá que acomodar el cumplimiento de estas personas a otros institutos. Según conocimos, serían alrededor de 5.000 estudiantes del ITESUD quienes tienen problemas en la acreditación de sus estudios, pues estudiantes del curso anterior aún no tienen la licencia en sus manos. Otro grupo de estudiantes afuera del clausurado centro de estudios para convertirse en choferes profesionales buscaba alguna autoridad que les dé una respuesta. Ya unos 6 meses salí del instituto y hasta ahora no tenemos un solo documento que nos avale que hayamos terminado el curso de choferes profesionales. Algo que lo admite el directivo del instituto, pero a su vez culpa de ello a la Agencia Nacional de Tránsito. Es el incumplimiento que la agencia lo ha hecho, es decir, el permiso de aprendizaje que debían dar al mes de que comenzó el curso, se lo vendió después de 2 meses de que se terminó el curso. Lo cierto es que cerca de 5.000 estudiantes de este instituto no cuentan con la licencia profesional de conducir. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.